Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva jornada de RS Torre la Mata. Hoy tenemos muy malas condiciones, de hecho llevamos una semana de temporal con rachas superiores a los 60 km por hora y olas entre 1 y 3 metros. Y bueno, el viento ha calmado y está ya cesando, pero todavía nos queda un par de días de oleaje, así que nada, vamos a probar y a ver si conseguimos pescar algo. Vamos al lío. Bueno, para ponerlo un poco más difícil, voy a intentar pescar en superficie. Voy a probar con este Pugache Cobra 60, color naranja fosforito. A ver si despierta alguna picada. Voy a probar con este popper de Rapala. Tiene la barriga naranja y a lo mejor entre el chapoteo y el color lo ven más los peces.
voy a poner este jeep de Mallorca, color amarillo flúor. A ver si damos ya con la tecla y conseguimos pescar algo. Está complicadísimo, no por el aire, sino que hace mucha corriente, mucho oleaje. Y cuesta mucho trabajar, señor. Eso era un sarguito o una lubina. Pero lo veo yo muy difícil hoy. Complicado. Bueno, estoy aquí pensativo a ver qué hacer. Hay mucho mar y cuesta muchísimo. En esta playa es el único sitio que puedo pescar más o menos, porque hay una piedra al fondo que hace que rompa la ola y está algo más tranquila, pero ya te digo, es muy difícil. Pero bueno, por intentarlo que no quede, vamos a seguir a ver. Voy a poner el Savage Gear de 10 gramos, a ver si me lo mueve menos la corriente y nos hace el papel. La verdad que tengo
jeans muy ligeros y en estas condiciones se necesita jeans bastante más pesados. Siempre hay gente temeraria, como ese señor que se va a meter con estas condiciones. Aparte de ponerse cerca de la gente que está pescando, puede poner en riesgo su vida y su salud. De hecho, ayer hubieron dos personas ahogadas y ahí lo tenemos. Luego pasa algo y a movilizar a los servicios de rescate y a las fuerzas de seguridad por ser irresponsables. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, pues aquí termina otra jornada de RS. No será porque no lo hemos intentado, pero bueno, con estas condiciones la verdad que está bastante difícil. Y nada, en estos días mejor quedarse en casa y esperar que asiente un poco el temporal. Bueno, espero que os suscribáis, que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximas jornadas. Hasta la próxima.